Vía libre para Alfa. Vamos subiendo. Atención, objetivo a la vista. Fase 1 completada. Recibido, Charlie listo. Bien, pasamos a la fase 2. Patrullera a las 2, inmersión. Vamos a irrumpir. Entramos. Alfa está en el objetivo, esperad. Párate en la luz. ¿Ya no me recuerdas, Iván? ¿Eh? Identificación positiva en 627. Vale, abriendo 627. Tu plan era bueno. Los planes dependen de la ejecución. Esta es solo el comienzo. Lo tenemos. Nos movemos en 30. Es todo un honor. ¿Comandante Makarov? 6 años. 22 días y 4 horas. Me alegro de veros a los dos. ¿Lo que has logrado desde esta celda? Solo es la punta del iceberg. Atención, al habla el comandante Vladimir Makarov, identificador SAR-90 jefe. Tomo el mando. Fase 3, corto. Conmigo. Alfa 1 subiendo en ascensor. Jefe asegurado, preparad la extracción. A todas las unidades, el tejado es peligroso. Tropas en contacto. Recibido, esperad. A Bravo le está costando lidiar con los guardias. Esperemos. Pronto llegarán prisioneros que distraerán a los guardias. Ahí saldremos. Esperar es arriesgado. Andrei. ¿Quién manda en este gulag? ¿Guardias? ¿O prisioneros? ¿Quién manda aquí, Bratok? Los prisioneros. Sí, Andrei. Por eso los guardias llevan armas. Bien hecho, soldado. Que tus acciones sean la respuesta. Pero... si era un problema, deberías haberte ocupado de él. Sigue el acantilado hasta el agua. Nuestras embarcaciones nos protegerán. Tiradores en los muros. ¡Ignorando! ¡Todos a los bancos! ¡Señor! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ha estado cerca! ¡Te
debo una, comandante. Aquí no hay deudas. Solo lealtad. Lealtad inquebrantable. Watcher a Bravo, cambio. Las vuelvo aquí 6. Yo. Makarov escapó. Repite, Laswell. Makarov ha escapado. Está huyendo, John. ¡Aportad! ¡Dad la vuelta! ¡Tenemos que regresar! Todos, aquí Kilo Jefe. Estoy en el puerto. Confirmaré cuando tenga el cargamento. Esperad. Entendido, Kilo. ¿Procedemos? Por ahora. Esto cambiará las cosas. Ojalá no los usemos. Estableced un perímetro. Atento. Vale. Dina. Farah. Y tu madre. Luchando, como tú. Ven. He hecho lo que pediste. Estamos solos en el puerto. Los contenedores están seguros. ¿Y el muelle? Cerrado, desde ayer. Bien. Farah... No es asunto mío, pero... Dime. Ese cargamento parece potente. ¿Así es? Tras tantos años, Urzikistán está en paz. Vivimos tranquilos. Por favor, haz lo que debas para que siga así. Te apoyaremos. Sí, por supuesto. Los contenedores. ¡Mira! Eco Aquilo, ¿día libre? Despejado. Adelante. Vale, voy para allá. Comandante. Los misiles eran disuasorios. Una paz armada. La guerra siempre consigue volver aquí. Nunca se fue. Rusia quiere este país. No se lo daremos. ¿Y ahora qué? Rastrear esos contenedores. Voy contigo. No. Encárgate de las bajas y alerta a los nuestros. Diles que Rusia ha vuelto a Uzbekistán. La Shadow Company está afectada. Querrán vengarse. Cierto. Antes debo contactar con alguien. Bienvenido, Vladimir. Nos has creado un ejército. Una inversión. Por el bien. ¡Camaradas! ¡Al fin nos encontramos! Por vuestro esfuerzo en mi ausencia y el éxito de hoy, os ofrezco alabanzas. Y castigo. Iván.
por desconfiar de mi plan. Perdimos mucho tiempo. Y eso lo es todo. Comandante, con todo mi respeto. Cada uno debe asumir sus errores. Andrei, has demostrado tu valía. Ahora serás mi segundo. Gracias, comandante. Compañeros, no estaba aquí, pero siempre estuve con vosotros. Ahora, nuestros enemigos son más fuertes. El FL-1 nos ha robado el control de Uzbekistán. Es el momento de que sepan lo que es el poder. Es una batalla de percepción. La mentira vuela y la verdad se arrastra. Si controlas lo que la gente cree, controlas el mundo. Esta es nuestra arma. Y la usaremos para la guerra, para restaurar la gloria de Rusia. ¡La verdadera Rusia! A Occidente le encantan las opciones. Solo tendrán una: responder a nuestras demandas. Cada segundo cuenta. Al escapar, Makarov movilizó su ejército a distintos frentes. El grupo Kony atacó el puerto de Uzbekistán por la noche. Farah estaba ahí. ¿Está bien? Afirmativo. Su equipo atacó y sufrieron bajas. Dejó a Kony hecho polvo. Bien hecho. ¿Qué se llevaron del puerto? Un cargamento de misiles americanos. Kony tiene sus propios misiles. ¿Para qué quiere Makarov estos? Hay que averiguarlo. Cuando los encuentre, pasamos a la acción. Dijiste distintos frentes, Laswell. Danos un objetivo. Las fuerzas de Kony están agrupándose en una central nuclear de Uzbekistán. ¿Está activa? Abandonada cuando el FLU venció a Barkov. ¿Entonces qué hay? Vosotros cuatro lo antes posible. Bien. Gostillo a la planta. Soupigas, cuida del perímetro. Si juegan la baza nuclear, les pararemos los pies. Sí, recibido. Vamos a ello, Bravo. ¡La tengo! ¡Ya! ¡Tira! ¡Lo detenemos! ¡No te desmayes! ¡Price! ¡No, capitán! 6-2 a Watcher, evacuación médica. Buenos días. Tranquilo, capitán. El gas te afectó, pero te recuperarás. Estoy bien. ¿Dolor? ¿Náuseas? Siempre. Está bien. Me preocupaba que se te derritiera la cara como esos cabrones. Pues yo creo que habría mejorado. ¿Kony se llevó los productos? Afirmativo. Makarov lleva 6 horas fuera de la cárcel y va por delante. ¿Qué coño lleva ese puto gas? Restos del programa de barco. ¿Sarin? Muy concentrado y más letal. Una cápsula contaminó toda la zona. Tienen para cargarse un país entero. Está en el patio trasero de Farah. Hay que dar con ella. Laswell, eran armas químicas. Makarov tiene gas sarin muy concentrado. ¿Lo asegurasteis? Negativo. El capitán casi no lo cuenta. ¿Dónde está? Estoy aquí, Laswell. ¿Y los misiles? Rastreé los misiles de Farah hasta unos búnkeres abandonados de la Guerra Fría. Ya los conocemos. Y Farah también. ¿Por qué necesitan un silo para misiles portátiles? Exacto. Separémonos. Veré a Farah junto al objetivo. Buscaremos por todo el complejo. Iremos a por los misiles. Bien. Yo iré a Arklov para ver a un contacto que podría ayudarnos. ¿La base militar de Kastovia? ¿Cómo entrarás viva? Con cuidado.
Informaré cuando pueda. Nos vemos al otro lado. Buena caza, Bravo. 6 de agosto. Ya estoy. ¿Cuál es tu estado? En el objetivo en Charlie. Tú ocúpate de Alfa y Kilo de Bravo. Vale. Espera. Joder, Farah. Tenemos que estar alerta. Rusia ha vuelto a Uzbekistán. Mercenarios. El grupo Connie. Ayer sacaron un alijo de productos químicos. Robaron mis misiles al amanecer. En menos de 24 horas después de que Makarov saliera de la cárcel. No pierde el tiempo. Está recuperando tiempo. Vamos. ¿Quién te envió los misiles? Shadow Company. Shadow Company no tiene esas armas. Son recaderos con chalecos tácticos. Son aliados. Atacaron a mi gente. ¿Graves te atacó? Eso le ordenaron, sí. ¿Quién? El general Shepard. ¿Shepard te envió los misiles? Mis armas son asunto mío. Son gente muy peligrosa. Todos lo somos, capitán. Mira, no te quiero mentir, pero no puedo contarte todo. Lo clasificado para ti, para mí es secreto. Mi país vuelve a estar bajo asedio. Mi hermano no sabe. Esto podría ir más allá de Uzbekistán. Pues ayudémonos. Espero que confíes en mí. Siempre. Bien. Nos vemos al otro lado. ¡Kilo! ¡Cierro la puerta blindada! ¡Kilo! Farah, ¿me recibes? ¡Farah! ¿Puedes oírme? Alto y claro, capitán. Detonación completada, misil neutralizado. Sustancias contenidas. Vale. Bravo, informadme. Demasiado tarde, capitán. Connie ha rodeado los controles. ¿Qué quieres decir? 2 misiles, lanzados desde el noroeste. No. ¡No! ¡Kate! Watcher. Kate. Laswell, ¿estás ahí? Aquí 6 a ciegas. 2 misiles se dirigen a la base de Arklov. Contienen ojivas químicas. Si estás ahí, lárgate. ¡Ya! ¿Makarov? Las noticias vuelan. Solo si él quiere. ¿Crees que trabaja con el Kremlin? No me sorprendería. Tengo un contacto que podría saberlo. Necesito transporte. ¿A dónde? A la base militar de Arklov. Está muy protegida. Vas a poder hacerlo. ¿Y parar a Makarov? Pues claro. Voy a tener que entrar y salir. La cosa se podría complicar. Esa es mi especialidad, Laswell. Eso es lo que me temo. ¿Quién es tu contacto? Yuri Volkov. ¿Yuri está metido? Jamás ha cobrado nada. Así es, Yuri. ¿Cuándo salimos? ¿Ahora? Exacto. A 2 kilómetros.
No te arriesgues. Déjame y vete. Te llamaré. De acuerdo. ¡Vamos, vamos! ¡Estoy! ¡Recibido! Watcher a Yankee. Base a la vista. Me estoy acercando. Recibido, Watcher. Esto se va a poner serio. No llames la atención. Yuri ya debería haberte enviado su ubicación. Afirmativo. Edificio administrativo de Arklop, cerca del hangar. Busca una parabólica en el tejado. Recibido. Parabólica en el tejado. La delegación de Yuri lo buscará. Tendrás que darte prisa. Solo entrar y salir. No quiero heridos. Conozco bien Arklop. Haré lo que pueda para ayudarte. Me acerco al edificio administrativo. Es ahí. Yuri está dentro. Vaya. Necesito una tarjeta de seguridad para entrar. Tendrás que coger una prestada. Le robaré la tarjeta a un oficial. Los que entren o salgan seguro que tienen una. Bien pensado. Busca a un oficial que salga del edificio. Это что такое? Eliminado. Objetivo eliminado. Tengo su tarjeta. No quedaba otro remedio. Había que hacerlo. Es culpa de Makarov, no tuya. Más vale que Yuri tenga algo jugoso. Estoy dentro. Laswell, Yuri está en el almacén. Ve por el pasillo a la derecha de la entrada. Debería estar allí. Bien. Yuri. Watcher, estoy impresionado, pero no sorprendido. ¿Problemas? Varios. Daños colaterales. Espero que haya merecido la pena. ¿Qué tienes? Informes del FSB de barco. Armas químicas. Como soldado, Makarov estaba enamorado de su potencial. Se pueden neutralizar. Te doy todo lo que sabemos. ¿Por qué? Rusia y Occidente se enfrentan a amenazas similares. Tenemos que colaborar para controlarlas. El enemigo de mi enemigo es mi aliado. Seguro que Nikolai estaría de acuerdo. Un verdadero patriota. El Kremlin no está detrás de estas sustancias. Eso no significa que Makarov no colabore con Moscú. Todos tenemos extremistas en nuestro gobierno. Repite, Bravo. Bravo, señal débil, repite. Aquí, seis a ciegas. Dos misiles se dirigen a la base de Arklop. Contienen ojivas químicas. Si estás ahí, lárgate. ¿Será un simulacro? No lo es. Watcher, Laswell responde. ¿Estás viva? Sí. Ataque de misiles, ojivas químicas. Busca un lugar
aquí. Espera. Por supuesto, Lanwell. Pero ven deprisa. Lanwell, ya te veo. ¡Salta! Su hija rabia. ¿Cómo sabe? Su hijo Tariq y Khalid, su marido. ¿Nos conocemos? Yo te conozco a ti, Samara. Eras soldado del FLU contra los rusos. Sí, hace años. Hace mucho. Escúchame y no hables. Vamos a secuestrar este avión. La tripulación, los agentes son de los nuestros. Y tú también. Por Uzbekistán. Vamos. ¡Arriba! ¡Agente federal, suelte las armas! No, 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 por favor, hay más. Descender, dame el chaleco. Hola, Samara. Lo has hecho mejor de lo que esperaba. ¿Quién te crees que eres? Aquí, la importante eres tú, Samara. ¿Qué es esto? Historia. ¡Quítamelo, pedazo de hijo de puta! Lo que harás te convertirá en una heroína, Samara. Nadie te creerá. No soy una terrorista. No. Eres una rebelde alentada por Fara para luchar contra Rusia. Luchas por la libertad. Eres ruso. El avión está lleno de rusos. ¿Vas a matar a tu propia gente? Yo no los mataré. Serás tú. Estamos a 8.000 pies. Por Uzbekistán, por tu familia. Samara. ¡Que no quede rastro! ¡Ah!
Escasos minutos, un avión de pasajeros ruso ha sufrido un accidente en las montañas cuando los controladores las autoridades sopesan un posible accidente intencional. Fue un descenso sin causa aparente. La caja negra de la cabina, que es una parte esencial de la investigación. Los móviles de los pasajeros podrían ayudar a esclarecer. Después del ataque de misiles a la base militar de Arklov. La delegación rusa sufrió numerosas bajas cuando fueron atacados. Los accidentes podrían estar relacionados con un posible terrorista. Está investigando. No había tensiones. Esto lleva la firma de Makarov. Ha hecho más daño en 72 horas que Connie en los 5 años que estuvo sin él. Ese avión de pasajeros cayó en mi país. No fue accidente. Debo ir al lugar del impacto y demostrarlo. Los datos de aviación civil muestran que iba de Kastovia a Sochi. Perdió el contacto en esta zona. Solo necesito eso. Debes llegar allí antes que las autoridades. Las autoridades no me preocupan. Suerte, Farah. Restos, enfrente del risco. Tengo visual. Pobre gente. Se nos han adelantado. Mercenarios rusos. Los Connie. Makarov. También nos culpará de esto. Necesitamos saber qué pasó en ese vuelo. Mostrar que no fuimos nosotros. No permitiré que nos llamen terroristas. Otra vez no. ¿Qué haces? Voy a bajar ahí. Hay 20 personas defendiendo la zona. ¿Qué necesitas de mí? Ahora apoyo. Busca una posición y cúbreme. Entendido. ¿Y ahora qué? Hay que averiguar de dónde ha salido Connie y a dónde se dirigen. Quiero que lo sigas. No te enfrentes a ellos si no es absolutamente necesario. Guardaré las distancias. Intenta que esta vez no te pillen. No prometo nada. Un ex soldado del FLU con un chaleco suicida en un avión ruso. La obligaron, estoy segura. Samara, una gran luchadora. Se unió a mis fuerzas durante la ocupación. Lo dejó para volver a casa. ¿Qué pasó en el impacto? Colocan pruebas para incriminarnos. Esa llevan el resto. Matamos a muchos y nos llevamos los móviles. ¿Y la caja negra? La borramos. Bien. Evitasteis que Makarov controlase la trama. Si había operativos de Connie en ese avión, escaparían. Makarov no dejaría cabos sueltos. Habrá gente que piense que es culpa del FLU. Gracias a ti, nadie lo demostrará. La gente hablará, pero le has ganado la partida a Makarov. No es suficiente. Alex va en busca de Connie. Si están en Uzbekistán, los encontrará. Vale. Tras reunirme con la 141, lo que sepamos, lo sabréis. Y Farah... Sí, dime. Lamento lo de Samara. Yo también. ¿Cómo vas? Aquí sigo. ¡Mis hermanos! ¿Qué tal, amigo? Mejor, capitán. Putos ultranacionalistas. Grabación de seguridad del aeropuerto. Tenía un billete para el vuelo 761. Pasaporte falso. O ayuda interna. Probablemente. Nadie lo detuvo. Un puto paseíto. ¿Y
es Makarov. Farah y Alex, ¿qué tienen? No lo suficiente. Usa misiles estadounidenses con armas químicas para matar a su propia gente. Mata civiles. Para culpar a Farah. Y a los Estados Unidos. Está jugando con fuego. Operaciones de bandera falsa. Busca la guerra. Este contra oeste. La batalla definitiva. ¿Y el mundo se traga esto, Kate? Estamos al límite. Ya lo teníamos, era nuestro. Debí matarlo cuando pude. ¿Qué te frenó? En el aeropuerto. ¡Morir ahí! Si quieres vivir, no amenaces a mis hombres, Vladimir. ¿Nos llamamos con el nombre de Zila? ¡Hershel, sabes nuestros nombres! ¡Yo también sé leer expedientes! ¿Qué más planeas hacer? Esto. ¿Qué significa esto? Increíble. Sois aún más imbéciles. Te he hecho una pregunta. Y yo te hago esta. ¿Qué hora es? ¿Qué más da la puta hora que sea, joder? El tiempo lo es todo, general. Todos recordaremos este momento. Algunos con más cariño que otros. ¡El aeropuerto! ¡Nos alejó del objetivo! ¡Maldito hijo de puta! De los putos sesos, Makarov. ¿Me oyes? ¡Juro por Dios que lo haré! ¡Rápido, vamos! ¡Tú cierra el pico! Deja que lo mate. John, lo tenemos. Está bajo custodia, no se escapará. Calma, sargento. Yo creía que erais los buenos. Te pudrirás en el infierno por esto. Morirás en un gulag con las otras ratas rusas. Volveremos a vernos, McTavish. Lo prometo. No debí detenerte. Fue lo correcto entonces, capitán. En su momento. Transmisión segura del Pentágono. No estoy autorizado. No marcho. Quédate. Kate, hablemos. Te he estado buscando. John, es un asunto familiar. Mejor aún. ¿Qué quieres? A Vladimir Makarov, como vosotros. Sigue, general. Tengo pistas sobre el dinero de Makarov. No buscamos dinero. So, encuentra el dinero y lo encontrarás a él. ¿Cómo lo sabes? Sin ejército no hay nada. Os equivocáis de nuevo. Joder, qué cojones. So, ¿me extrañas? Estoy seguro de que sí. Laswell, si estás rastreando esto, envía un ataque aéreo. Ghost, eso no está bien. ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo mi puto trabajo. Deberías probarlo. Mi puto trabajo es matar al enemigo. O sea, a ti. Seamos profesionales, chicos. Capitán, permíteme que te haga un resumen. Necesitáis a Makarov en un ataúd. Y yo tengo los clavos. ¿A cambio de qué? De mi regreso. No voy a jubilarme así. Lo que quiero es una victoria a mi nombre. Mira tu correo, Kate. Ya hablaremos. Tengo un nombre y una ubicación. No enviaré a mis hombres a su misión. No es una misión, ni es información. Coña. Es un puto mentiroso, Kate. Soy de la CIA, John. Sé de mentiras. Igual que tú. Capitán, ya hemos hecho tratos parecidos. Esto es igual. Cierto. Trampa o no, Garrick tiene razón. Jefe, nos ocuparemos. Johnny, ¿conmigo? Por supuesto.
Tened cuidado. ¿Vale? ¿Qué nos ha mandado Shepherd? ¿Y cuánto de parte de Graves? Son socios criminales. Literalmente. Ahora son nuestros socios. Lo he revisado y es fiable. Encontraron a la financiera de Makarov, la oligarca Milena Romanova. Lleva años detrás de todas las operaciones de Makarov. ¿Dónde está? En una isla privada. Aislada y remota. Una fortaleza en el paraíso. Adivinad quién la asegura. El grupo Kony. La información incluía planos y la disposición del terreno. ¿Y a por qué vamos? No podemos capturarla. Legalmente no, pero sí incautarle el dinero. Accederemos a su banco con los servidores de la isla. Tendremos que sortear los protocolos de seguridad. Alguien tiene una llave electrónica. Si lo encontramos, puedo conectarme y entrar. Nos infiltramos por el agua y nos separamos. Voy a por la llave y Ghost asegura el perímetro posterior. Necesitamos visual. Pilotaré un dron y coordinaré desde el aire. Esto ya me gusta más. Montémonos en el dólar. ¡Fuerzas especiales! ¡Alto! Calla. ¡Que te den! Siéntate, Milena. ¿Dónde está tu jefe? Yo no tengo jefe. Nadie me dice qué debo hacer. ¿Cómo vamos, muchachos? No quiere hablar. Pero va a hacerlo. La mano. ¿Por qué? ¿Me la vas a cortar? Yo no, pero... él sí. ¿Y la máscara? Para ocultar mi cara. Dentro. Mis cuentas no os ayudarán a acercaros a Vladimir. Lo veremos. Hay varias cuentas del grupo Kony ocultas a plena vista y transferencias recientes a la cárcel de Torbaya. El gulag. Dinero para la fuga de Makarov. El dinero abre puertas. Saquemos unos cuantos rublos de las arcas de Makarov. Listo. Dime si hay reacción. 85 millones de Makarov para el fondo negro de la CIA. Lo que Vladimir hizo ya está comprado y pagado. Esto se os da fatal. Y a ti, tus hombres están muertos y tus cuentas expuestas. Estáis robando a Makarov, no a mí. Ah, Soap, ¿has oído eso? Claro. Hagámoslo personal. Hay que salir de aquí. Ocúpate de ello o nos la llevamos. Banco Nacional Suiza. Esta es tu cuenta. Personal, ¿no? Apenas han tocado el dinero. Pues ahora sí. ¿Quién coño te crees que eres? Parece que hemos encontrado el punto de presión. Vaciadla. No, ni se os ocurra. ¿Qué pasa, señorita Romanova? No conozco los planes de Makarov. Yo solo financio. Dale tu huella. O dinos dónde está Makarov. Que te den a ti y a tu puto pajarito. Esa cuenta tiene mi dinero. Lo he conseguido con mi trabajo. Un poco más y es nuestra. Vamos, habla, o se lo dejo a él. Sabrá que estuvisteis. Yo puedo darme por muerta sin mi dinero. ¡Lo necesito! Entonces necesitamos a Makarov. ¿Dónde está? ¡Vostok! Hay una transferencia a Vostok en San Petersburgo. Vladimir compra edificios. No sé para qué los puede usar. Eso es todo lo que sé. La veo. La tenemos. Ha sido un placer. Un placer. ¡Cuando le supliquéis, no mostrará piedad! ¡Te veo en el infierno! Incluso Shadow canta. Todo el mundo canta. Si Shadow no llegó hasta Milena, ¿quién fue? Price y sus secuaces reales. Con ayuda de Shadow. Te aseguro que esa relación son solo negocios. Según la información obtenida del prisionero, hay que actuar ya. Deja que me ocupe. No, te necesito aquí. Divide y vencerás. Si hicieron con Milena, nos encontrarán. ¿Crees que saben más cosas? Asume que sí y que no lo hagan. Si vienen, estaremos listos.
quiero que todo el mundo sepa que nada nos detendrá. Ni hombres, ni mujeres, ni niños. ¿Está claro? Como el agua. Si la información de nuestro Shadow es correcta, serás el primero en saberlo. Y si no... ¡Matas a ese cabrón! Romanova ha hablado. ¿Cómo? Interrogatorio financiero mejorado. Gracias a los datos de Shepherd. Son nuestros. ¿Qué tenemos que sea procesable? Una empresa fantasma de Romanova adquirió un bloque de pisos abandonado en San Petersburgo para el grupo Connie. ¿Cuándo? Hace poco. Será un puesto de Connie. Eso pienso yo, capitán. He localizado el edificio. Las imágenes muestran un globo de recuperación en el tejado. Seguro que para sacar algo que no quieren que nadie encuentre. O a alguien. Cuidado, atención a los enemigos del edificio. Gas peinará desde abajo. Brindaré fuego de apoyo en el tejado. ¿Cómo lo extraemos? En helicóptero no. Si hay algo que valga la pena extraer, Nikos sacará en avión. El globo. Skyhawk. Si Makarov está ahí, atrapadlo. Sixer-Watcher, dron de reconocimiento aquí. Estoy en línea, John. Varias tropas de Connie en el tejado del edificio norte. Mi rastro de Makarov. ¿Quién es nuestra estrella? Parece estar al mando. Lo buscaré. A ver si conseguimos identificarlo. Bien. Gas. Ya está. Al fin. Mátame. No os ayudaré. Eso dicen todos. Que te den. Que os den a todos. Lo veo mover la boca desde aquí. Siléncialo. Dos helicópteros enemigos convergiendo en el tejado. Bravo a Watcher. Objetivo asegurado. Nos dirigimos a la extracción. Yankee en camino, a 2 minutos. Preparaos para el Skyhook. Bien. Espero que tengamos suficiente munición para aguantar hasta que llegue Nick. Quieren recuperar a su jefe. No lo permitiré. Engancha a Nolan a la cuerda y ayúdame a despejar la zona. ¡Vienen más helicópteros! ¡Protege al PIB! El Skyhook está a 2 kilómetros. Skyhook está a 1 kilómetro. El Skyhook está a 2 minutos. Cerca. No os alejéis del punto de extracción. Sky
Skyhook inminente. ¡Bravo! ¡Enganchaos! ¡Dash! ¡Engánchate al objetivo! Listo, capitán. Un gran trabajo, sargento. Sujétate bien. ¿Cuál es la situación con Nolan? Está menos hablador que antes. Mucho más callado ahora. Están contra el mundo, sin duda. Confía ciegamente en Makarov. Makarov lo necesita. No ha parado de contactar con él. Sabe que algo anda mal. ¿Oíste sus comunicaciones? Afirmativo. Él se ha callado, pero su radio y también su móvil lo dicen todo. ¿Qué sabemos? Van a entregar a alguien o algo en un complejo penitenciario soviético abandonado. ¿Dónde? Siberia. ¿Cuándo? Mañana. Vamos a atrapar a Makarov. No es seguro que esté ahí. Correré ese riesgo. Lo sabía. Nick, puede meteros y sacaros. Quiero a todo el mundo. A Farah también. Junto a Ghost es la mejor tiradora. Recogedla por el camino. La avisaré. Necesitamos de cuatro y buen equipo. A por todas. Y a por Makarov. Watcher a 07, informe de situación. 07 en posición con Kilo. Bravo está en el agua. Recibido. ¿Y el enemigo? Convoy por el sureste, 4 vehículos. ¿Hay rastro de Makarov? Aún no, pero el tercer vehículo va muy protegido. Ghost a Bravos, ¿me recibís? Flanqueadme. Comprobad todos los vehículos. El vehículo del objetivo se está anegando. Manos a la obra, capitán. El objetivo tiene que estar quedándose sin aire. Nada. Es un simple prisionero. No es Makarov. Recibido. Prisionero a salvo. Subimos a la superficie. A la espera. Seis a Watcher. Sin rastro de Makarov, no estaba en el convoy. Prisionero interceptado. ¿Identificación? Espera. Madre de Dios. McTavish. ¿Pero qué coño, capitán? ¡Joder! ¿Tienes que estar metido en todas las mierdas? Ghost, ¿lo ves? Lo veo. Nos lo cargamos y listo. Seis, ¿a quién tenéis? Al puto Goldnig, el jefe. ¿Sepper? El mismo. No me jodas. Aquí somos blancos fáciles. Nos lo llevamos. ¿Qué haces aquí? Nos están cazando, John. Primero a mí. ¿Qué vendiste para salvarte? Nada en absoluto. Mentira. Soy general de 4 estrellas de Estados Unidos. ¿Y te dejaron vivir? Vayamos a tirar a este cabrón al lago. Conozco el siguiente objetivo de Makarov. ¿No sabías que el objetivo eras tú? Antes de mí no sabíais ni por dónde os daba el aire. Pues dínoslo. Primero sacadme de aquí. Vienen helicópteros a 10 kilómetros por el norte. Vale. ¿Qué hacemos, Bravo? La información era buena.
Incluso si ahora miente, podemos usarlo. Sin él, nos vamos sin nada. Ghost, para, a la extracción. Vale. Watcher, dile que somos más. Así me gusta. Y si me dais una chaqueta y un arma. No. No. Dejadle un arma. Podría ser útil. Dadle una térmica y una pistola. Quédate con gas. Te pego un tiro. Como des un paso en falso. Laswell. Sin todos tus galardones, pareces inofensivo, general. Lo mejor de lo mejor. En el mismo lugar. Con una gran excepción. ¿Qué pretendéis hacer con esta reunioncita? Una elección. ¿Es que puedo? No. Soy todo oídos. Confiesa. Cuéntanos. Todo. Ya lo sabéis todo. El Congreso no. Y seguro que serían todo oídos, ¿a que sí? ¿Ya está? No. Limpiarás mi nombre. Les dirás quién soy, lo que me diste y por qué. Nadie tuvo el valor de hacer lo que hice por vosotros. ¡Por todos! Pues haz lo correcto, general. Todo lo que sabes de Makarov y a Graves atado en corto. Acepta y volverás a casa. O te quedas aquí. Y te congelas. Soy partidario de la segunda. Mantén al prisionero centrado en su autopreservación y acabará hablando. Veo que aún recuerdas tu entrenamiento, general. Si me la juegas, John, te arrepentirás de haberme dejado vivir. Bueno, general, ¿qué tienes? Makarov quiere terminar lo que empezó en Verdansk. Ha ordenado a Connie atacar la presa de Gora al anochecer. Si vuela la presa, arrasará la ciudad entera. Miles perderán la vida. E intentará inculpar a Farah y a Occidente. A menos que lo evitemos. Id a la presa. Alex y mis soldados han visto a Connie en un aeropuerto al norte de Uzbekistán. Creemos que es la base de operaciones de Makarov. Dirigiré un asalto ahí por la mañana. Tus fuerzas no pueden ir solas. No lo harán. Shadow nos dará apoyo aéreo. No podemos dejar que Graves dispare cerca de Farah y sus tropas. Confío en Shadow para esto. Me dijiste que atara en corto a Graves. Eso haré. Muy, muy en corto, general. Quieres ganar como sea. Y tanto que sí. Gas y yo con Farah, Soap y Ghost a la presa. Vale. Nick os llevará. Usaré un Predator para ver. Que no os descubran. No lo harán. Estad alerta y mucho ojo. Buena suerte. Ghost y Sonku evitaron un desastre en la presa. Pararon a Makarov. Haced lo mismo. Lo haremos con Farah y Alex. John, recuerda que Graves y tú estáis en el mismo equipo. Yo no olvido nada. Shadow 1. El equipo terrestre está en el cementerio, al oeste. Lo hemos marcado con infrarrojos. Echa un ojo. Recibido, lo veo. Marcando. Equipo terrestre. Tenemos visual. Recibido. Los objetivos son los dos hangares. Avanzamos a tu señal. Marcando amenazas en el cementerio. Tierra, esperad. Vamos a despejar la zona. Artillero, ofrece fuego de cobertura. Elimina esas amenazas. A la espera. A trabajar, Shadows. Armas, armas, armas. Saben que estamos aquí. Directo. Impacto óptimo. Amenazas al noreste, equipo. Tropas de Connie cerca de la torre de comunicaciones. Artillero, busca esa torre enseguida. Hay un puesto SAM contra la torre. Artillero, suelta un misil en ese puesto SAM. Connie va a por nosotros. Lanza un misil a ese puesto SAM. Impacto óptimo. Objetivo destruido. Al sur, con ese dirige hacia el cementerio. Shadow 1, equipo terrestre en contacto, disparad. Recibido.
contacto, solicitamos apoyo. Recibido, procedemos. Equipo terrestre, podéis moveros. Entendido, nos movemos. Repito, Shadow. Recibido, jefe. Los enemigos avanzan por el sur. Marcando. 3-1 en contacto. Saliendo de los edificios del lado sur de la base. Marcando. Artillero, que no se acerque Connie a ese hangar. Los cubro. Dado 1, primer hangar despejado, buscando los productos químicos. Es una radiolidad. Entendido. El enemigo se acerca al hangar 1. Los hostiles se dirigen al hangar 1. Jefe, equipo terrestre, informe de situación. El hangar 1 está vacío, no hay productos químicos. Nuestra información es buena. El arsenal químico de Makarov está en la base. Si no es en ese hangar, será en el siguiente. Aseguraos antes de avanzar. Recibido, seguimos registrando el hangar. Dado 1, ¿sigue la cobertura? No nos moveremos de aquí, Kilo. Enemigos entrando en el hangar 1, hace falta apoyo aéreo. Atención, ni rastro de los productos químicos. El hangar 1 está vacío. Equipo terrestre, pasad al hangar 2. Shadow, cubridlos. Oído, Goligel. Cubrimos tierra. Recibido, vamos al hangar 2. Llega fuego de mortero desde el noroeste. Artillero, a por los morteros, cárgatelos. ¡Nos están dando! Hemos acabado con sus morteros. Puto Makarov. Destruiría su base por proteger los productos químicos. Estarán en el otro hangar y quizá él también. A por los RPG. ¡Nos disparan con RPG! Enemigos al norte. Recibido, marcando. Artillero,
Aleja a Connie del hangar. Mantén al equipo 3-3. El Stinger sigue activo junto a la tienda, al oeste de la pista. Casi. ¡Lado 1! ¡Líder azar! ¡Contenedlo! Shadow 1, cubrid al equipo terrestre. De la tienda. Gracias por la ayuda, Shadow. Seis a todas las unidades. La baja no está confirmada. Repito, la baja no está confirmada. Registrad en la zona para dar con Makarov. Goligel, jefe, a todas las unidades. La orden es retirarse. Ahí no hay nada más que fuego y escombros. Y esa es toda la confirmación que necesitamos. Seis pasa al uno. Aquí seis. Se acabó, John. Hemos mandado a ese cabrón al infierno. Eso dijimos de tu Shadowcito, Graves. Makarov está muerto. No lo dejes vivir en tu cabeza. Corto. Sepper solo ve lo que quiere. Ganará fama, además de otra medalla. ¿Qué ves tú? Lo que me preocupa es lo que no veo. Si está vivo, lo sabremos. ¿Dónde y cuándo?
Esa es la cuestión. Estamos en deuda con nuestra fuerza operativa y con el FLU por nuestro éxito contra Vladimir Makarov y su ejército privado. Se ha hablado mucho del FLU. ¿Son Farah Karim y sus soldados una organización terrorista? No, Farah Karim es y siempre ha sido una aliada de los Estados Unidos y de nuestros socios occidentales en la región. ¿Cómo consiguió la comandante Karim armas estadounidenses? Llevo una década enviando armas a la comandante Karim para apoyar sus misiones contra Al-Qatala y la invasión rusa de Uzbekistán. ¿Eran legales esos envíos? No. Para salvar vidas, autoricé envíos ilegales con financiación que aprobé yo mismo. Silencio, silencio, por favor. General Shepard, en octubre de 2022, autorizó que Shadow Company disparara a una fuerza operativa bajo su mando en Las Almas, México? No, no lo hice. Señor Grace, ¿recibió órdenes de usar fuerza letal contra la FO-141? Sí, así es. ¡Silencio! ¡Silencio en la sala! ¿Quién le dio esas órdenes? El general Herschel Shepard. ¿Acató esas órdenes, señor Graves? No, en absoluto, señor. ¡Silencio! ¡Silencio! Joder, se traicionaron entre todos. Se siguen salvando el pellejo. Un sálvese quien pueda. Eso nos diferencia de ellos. Haremos oídos sordos. Se termina una guerra. Al ganar. Sin prisioneros. Buena caza. ¿Y tú, capitán? Nick, llévate a Farah. Enseguida, capitán. Venga, extracción. Volvemos a casa. Watcher a Bravo. Adelante, Watcher. El MI6 nos está enviando conversaciones de Connie. Al grano, Kate, ¿dónde están? Connie está en Londres. Me cago en todo. Makarov está vivo. Hay señales de un SAR-90. Es su identificador. ¿Qué están haciendo en Londres? Inteligencia nos ha informado de que Connie va a reunirse mañana con una conocida hacker en Grimsbury Park. ¿Una hacker? Es nuestro objetivo. ¿A qué quiere acceder Connie? Hay que averiguarlo e impedirlo. La hacker nos llevará hasta Makarov. Si está en Londres, no puede andar lejos. Si conseguimos información, habrá que darse prisa. Con la policía alertaré a las fuerzas especiales. Ghost, conéctate a las cámaras de Londres y guíanos mientras perseguimos el objetivo. Makarov podría estar aquí mismo. Si descubrimos dónde, iremos a por él. De momento, sigamos a nuestro objetivo. Bravo 07 a Watcher. Cámaras en línea. Sí, ya veo. Prueba de radio. Bien. 6 en posición. Soap, alto y claro. Objetivo a la vista. Sudadera negra. De acuerdo. Luz verde, Bravo. Soap, prepárate para moverte. Que no te vea. La perdemos, perdemos a Makarov. Comprendido. Con calma. Connie podría estar viendo esto. Bien, pasaré desapercibido. ¿Tienes fuego? ¿Tú fumas, Johnny? Estoy disimulando, teniente. Si tú lo dices. El objetivo se mueve, sargentos. Si recibe una llamada o habla con alguien, necesitamos oírlo, Soap. Escucharemos todo lo que diga. Esperad. Se está atando el zapato. Está comprobando si la están siguiendo. Buen chico. Sí, es precavida. No sabe dónde se ha metido con Makarov. El objetivo se mueve. No la pierdas. La
están llamando. Acércate y pon la oreja. Tengo el paquete. He dejado la memoria USB detrás de los cubos. Sí, entre el bistro 43 y el TIC. Un placer hacer negocios. ¿Qué ha pasado? Ha hecho una entrega para un comprador. Una memoria USB entre el bistro 43 y el TIC. Necesitamos verlo. Ghost, ocúpate de las cámaras. Bien. Veo la salida del callejón. No hay personal de Connie. Ya se habrán ido. Busca en las imágenes si alguien ha salido del callejón 07. Será el comprador. Lo encontré. Síguelo, Ghost. Tenga lo que tenga, lo necesitamos. Ha entrado en un edificio. No lo veo. Cambia a otra cámara. Lo veo, lo he encontrado. Un autobús me está bloqueando la vista. Entonces busca otro ángulo. Prueba con otra cámara. Busca otro ángulo y localiza el objetivo. ¿Estás viendo esto, Laswell? Afirmativo. El comprador ha salido del bistro 43. No lo veo. El objetivo está cruzando la calle. Está cruzando a Emsley Street. Vuelvo a verlo. Bravos, el objetivo se dirige hacia el túnel peatonal. El túnel no tiene salida. Buen sitio para un escondite de Connie. Y de Makarov. La poli y las fuerzas especiales están listas. Deberíamos movilizarlas. Recibido. A todas las unidades, preparaos para irrumpir. Recibido. 6 en camino. Acordonad el perímetro. El resto se viene conmigo. Tenemos la memoria. Su contenido ha acabado en la red de la estación de tren. Un troyano. Connie controla los trenes. ¿Y esto? Del reconocimiento facial. Montaron hace 10 minutos. Makarov. En un tren lleno de civiles. Rehenes. Víctimas. Un túnel de 50 kilómetros a 150 metros hacia abajo. Ahí abajo hay miles de personas en todo momento, Bravo. Va a atrapar los trenes. Y a destruir el túnel. No tenemos pruebas. Aún no. El tren de Makarov se ha parado a 30 kilómetros. Enviaré más fuerzas especiales. Necesitamos mucha ayuda. Iremos por el túnel de servicio. Vamos. Ya puede ser tarde. Chicos. Capitán Price, a su servicio. La mitad de tus hombres con mi teniente, el resto conmigo. ¡Información! ¡Quedaos y seguid mis órdenes! Vamos con las puertas. 6 a Watcher, estamos. Vamos a por Makarov. Entendido. Atrápalo, John. Ese cabrón no se rendirá. Ya, pero nosotros tampoco, ¿eh? Venga. ¡07 a 6! ¡Seguimos avanzando! ¡Venid aquí! ¿Ahora qué hago, Soap? Busca el detonador. Abajo a la izquierda. Recibido. Detonador. Unido al C4. Sí. Tiene un número de serie. Dime la tercera cifra. Tercera cifra, capitán. Búscala. La tercera cifra es un 9. Vale. Buen trabajo. Esta bomba tiene 2 fusibles. Hay que cortar los 2 a la vez. Cable rojo. Cable rojo. Lo tengo. ¡Son! ¡Son míos! ¡Ya, papá! Llévate esto al infierno, capitán. Nunca entierres a tus enemigos vivos. ¡No! ¡Capitán! ¡Se está moviendo! Se ha ido. No me jodas.
¡Capitán, la bomba! ¿Cómo la desarmamos? ¡Johnny! ¡Busca el cable rojo! ¡Solo rojo! Solo dijo que cortásemos a la vez, a la de tres, ¿vale? Vale, a la de tres. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Desarmada! ¡Desarmada! ¡Se acabó! ¡Atención aquí, Bravo 6 a ciegas! ¡Amenaza neutralizada! ¡Bomba asegurada! ¡Tenemos una baja! Él era el mejor. El más fuerte. Habría luchado a puñetazos. Quien se atreve gana. Descansa, soldado. Nos vemos, hermano. Ahora nos toca. Descansa en paz, Johnny. Has entrado. Nuestra amiga. Laswell. No eres así, capitán. He cambiado. Este trabajo se basa en hacer sacrificios por el bien común. Cierto. Tienes tus propios cadáveres, John. Y te pasan factura. No voy a suplicar por mi vida. Ni a ti. Ni a ningún otro capitán. Sería para nada.